noches, señoras y señores. Les saludo desde Las Mercedes, el lugar desde donde, recuperándose de un débil estado de salud e inspirado por la colosa naturaleza que rodea este valle, Teobaldo Power compondría una de sus obras cumbres, Los Cantos Canarios, que además serían la base del himno que nos representa hoy en día a todos los canarios. Tenemos un programa muy cargadito. Nos acompaña la agrupación folclórica universitaria, una agrupación que cumple 32 años y que empieza en este programa y suenan así. Llega el 30 de noviembre, nace en la tierra el vino. Se bautiza en los lagares en San Andrés su padrino. Y esta barrica de roble le acompaña en su camino. De su escuela la bodega, la parranda es su destino. Visitante. Visitante de bodega, en las noches sin destino, evidente. Mi madre, tremendo empezar que acabamos de tener en esta noche de Taifa. Estoy asfixiado que tengo que coger resuello, ¿eh? Tremenda Isa se acaba de mandar la agrupación folclórica universitaria AFU, que esta noche nos acompañará en la noche de Taifas de hoy. Bueno, como ustedes pudieron ver al principio del programa, hubo un homenaje, yo creo que al poder supremo
de las Mercedes, y es a la patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, para la cual vamos a darle este fortísimo aplauso. Ese homenaje, además, se lo rindieron los vecinos de las Mercedes, y en una de las formas más bonitas que tenemos de hacerlo en Canarias, y es bailando, en este caso con la danza de las cintas. Y para saber un poquito más, quiero que venga conmigo el amigo Gonzalo Izquierdo, que me va a contar un poquillo más de esta danza de las cintas de los viejos de las Mercedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas? Pues bien, bien. Vamos a dar un aplauso a Antonio. Vamos. Momento, a Gonzalo. Usted te paga conmigo. De momento. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Está bueno el tiempo en las Mercedes? Hombre. Yo pensé que iba a ser más frío esta noche, pero está bueno. No, nosotros hablamos anoche con un tiempo y esto se quedó todo. Esto estaba todo arreglado. Estaba todo arreglado, todo. Mira, la danza de las cintas de los viejos de las Mercedes. Desde el año 1982, dale que te pego. Pero es verdad que es mucho anterior. Eso, anteriormente, mucho más, mucho más. Y mira, yo te quiero preguntar una cosa simple, para que tú me digas lo que te sale del alma. ¿Qué significa para ti participar o bailar la danza de las cintas? Bueno, pues para mí es todo. ¿Por qué? Porque sí, porque lo llevo en la sangre toda la vida y hay que estar ahí. Hay que estar, ¿no? ¿Y qué le dirías tú a los chicos jóvenes de mi edad, a los jóvenes del pueblo, para que entren? Bueno, pues yo a los jóvenes de nuestra edad, de la tuya, más que nada de la mía, pues le diría que hace falta gente joven en la danza, porque esto se está acabando. Los animamos a venir, ¿te parece? Sí, 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 claro, claro. Pues nada, invitados queda la gente de los mercederos y los que vengan de la laguna, que quieran entrar, les invitamos a venir a lanzar la cinta de los viejos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De los viejos y de los nuevos, da lo mismo. Oye, porque ya, ya tenemos viejos y nuevos, ya. Oye, Gonzalo, pues muchas gracias por venir a rendirle homenaje a la patrona. Ya. Y en Noche de Taifas, como siempre digo, tienes tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por venir. También nos acompaña en la noche de hoy un grupo que tal vez es de los grupos más autorizados en Canarias para abanderar la música de amor, la música romántica. En esta ocasión van a arrancarnos con una cumbia que se llama Quiero Amanecer. Vamos a escuchar al grupo Mensei Romántico. Vámonos para Acapulco, la playa más preferida, a festejar a María que cumple un año más de vida. Vámonos para Acapulco, la playa más preferida, a festejar a María que cumple un año más de vida. El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida. El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida, porque quiero amanecer con una toalla en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer en caleta tomando, quiero amanecer en roqueta nadando, quiero amanecer con María pachangueando, quiero amanecer este ritmo gozando. Oh. Tomando, quiero amanecer en roqueta nadando, quiero amanecer con María pachangueando, quiero amanecer este ritmo gozando. El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida.
El año que viene vuelvo a Acapulco, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo si Dios me deja con vida. Esto está lleno de gente. La verdad es que Las Mercedes se ha volcado y tenemos la noche de Taifa hoy, pero repleta. Gente por aquí, gente en la trasera, gente por detrás acompañando a la Virgen, gente por delante. Es que esto está a tope. Y eso quiere decir que en Las Mercedes hay mucha participación. Y para saber si eso es así o no, quiero que venga conmigo el amigo Ángel Díaz, que nos va a hablar un poquito de lo que es la Asociación de Vecinos El Valle de Las Mercedes, para que me cuente pues cómo se mueve el cotarro por aquí. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Contento? Sí, sí, bastante. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Oye, quiero que me cuentes una cosa, porque hay algo que es muy nombrado en Las Mercedes y es la romería. Sí. La romería de Las Mercedes en junio, con motivo de las fiestas en honor a San Isidro y Santa María de la Cabeza. ¿Qué tiene de especial? Pues tiene especial que no es en junio, es a finales de... A finales de mayo. De mayo. ¿Y qué tiene de especial? A ver, convénceme para yo venir. Pues... Te voy a convencer. Vamos a ver. Que es una romería donde participa todos los vecinos, donde el recorrido es rural, es una romería típica y es una romería donde es la única en la isla que bailan todas las danzas de la isla. Bueno, y eso es un encanto y es un, ya hay un motivo para venir. Pero el segundo motivo, y yo te lo quiero preguntar porque si no, no vengo. Si vengo con el payo vacío, ¿aquí me echan de comer? Sí, sí, seguro. ¿Seguro? Seguro. Ah, entonces seguro, vengo. Entonces seguro. Todos tenemos que venir a finales de mayo a la romería de Las Mercedes. Sí, y una cosa que te quiero preguntar. Pues claro, la Asociación de Vecinos, me imagino que participa mucha gente y tendrán que hacer pues coletas por el barrio para reunir dinero y estas cosas, ¿no? Sí, el pueblo de Las Mercedes, y por una cosa se caracteriza, es porque es una... Todos los vecinos es solidaria, es... sencilla, es una grande persona que vivimos aquí en este pueblo, en este valle, y estamos muy orgullosos de vivir aquí. Y si y yo te pregunto, bueno, si tocas una puerta y no te dan perras, o un año te da por no salir a pedir, ¿qué haces? No, siempre se sale a pedir. Siempre sale. La gente, todo el mundo da su limosna, incluso puedo contar anécdotas de una vez que salimos a pedir Miguel Ángel y yo, y había una casa que nosotros pensamos que aquel entonces no pedirle porque las circunstancias no eran... La cosa estaba... Estaba mal, y cuando veníamos para arriba, dice, oye, yo soy un vecino también de la Merced. Oye, qué bien. Amigo, pues muchísimas gracias por recibirnos de esta manera en Las Mercedes. Y para nosotros ha sido un auténtico placer. Espero que cuando estés viendo por la televisión estés contento y orgulloso del programa que hemos traído para Las Mercedes. Sí, yo en nombre de todos los vecinos, gracias a Televisión Canaria por acordarse de nosotros y grabar el programa de aquí. Muchas gracias. Fíjate tú, si la cosa está combinada, que mira las campanas. ¿Eh? Gracias. Bueno, como ya les decía al principio, estamos justo en la puerta de la entrada al macizo de Anaga. Macizo que además está a muy poco de ser declarado Reserva de la Biosfera. Y eso es un motivo, un evento, una cosa que va a suceder que a nosotros nos tiene así de contentos. ¿O no? El macizo de Anaga contiene además el Parque Rural de Anaga. Y este parque pertenece a Santa Cruz de Tenerife, a Tegueste y a San Cristóbal de la Laguna. En la parte de la laguna podemos encontrar muchos caseríos, que es lo que se denomina las montañas. Podemos encontrar Las Carboneras, Chinamada, bueno, muchísimos caseríos por allí, entre los que se vive una vida muy rural, muy natural. Y también destaca uno de los lugares que se llama El Batán o Los Batanes. Y dirán, ¿qué es eso? Para toda la gente que nos ve de Canarias, pues mira, el batán, se lo voy a aplicar a mi manera, más o menos a ver si me entienden. El batán eran unos artilugios, unas máquinas de madera que se introdujeron en Canarias allá por el finales del 16, principios del 17, y que ayudados por la fuerza del agua, con unas ruedas hidráulicas, servían para golpear las telas. Sobre todo, en esa ocasión, o en la zona aquí de los batanes, el lino, que era lo que se cultivaba en la zona. Se golpeaba, y así se conseguía muchísima mejor calidad de esas telas, convirtiéndose la zona en una de las sedes textiles de Canarias.
Pues de esta zona, de los Batanes o del Batán, es de donde nos llega la parranda que a continuación se va a arrancar por México con el gallo de oro, la parranda Cuevas de Lino del Batán. Aquí está mi gallo de oro, retador de lo valiente. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Yo te juego donde quieras porque sé que no te rajas. Cuando miran tus navajas les da por cacaraquear. Es Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallero. Mi cariño por pelear el gallo de oro se olvidó la camonera, que se muera donde quiera, a los pies de un espalón. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte. Benavides, para mí el mejor gallero. Mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al pelear el gallo de oro se olvidó la caponera, que se muera donde quiera, a los pies de un espalón. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte. Vamos a darle ese fortísimo aplauso a Ana, que bien lo ha cantado. Gracias. Bueno, la AFU, la Agrupación Folclórica Universitaria, se funda en el año 1983. 32 años llevan ya cultivando nuestra música más tradicional en los entornos o en el entorno de la Universidad de La Laguna. Y es que lo que han hecho, más que una labor musical, es una gran labor social, porque han cogido a todos los estudiantes inquietos que sienten amor por la música tradicional de esta tierra y se han aglutinado en un grupo. Y ello, pues, ha perdurado en el tiempo, imagínense, ya durante 32 años. Muchísimas voces destacadas de Canarias han pasado por esa formación, de la que hablaremos más dentro de un ratito. Como saben ustedes, la caringa es fruto de las relaciones entre Cuba y La Palma. En este caso, vamos a escuchar a la AFU con la caringa rescatada de Barlovento. Vamos a escuchar y, sobre todo, vamos a ver cómo la bailan. La caringa. Caringa,
pasar como a la mujer dominga. No baile, niña, no baile, no bailes esta canción. Y bailó, 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 y bailando se quedó. Toma y toma y toma caricia, toma y toma y toma caricia, caringa y toma y toma y toma, caringa, caricia y toma. ¿Qué importa que la judía vaya y se meta en la cueva? Si es que la gente la vela y siempre darán con ella. ¿Qué importa que por un rato se despiste el animal? Con un poco de paciencia y siempre saldrá al final. Toma y toma y toma caricia, toma y toma y toma caricia, caringa y toma y toma y toma, caringa, caricia y toma. Niña, no baile, te lo repito otra vez. La última vez que bailaste fueron dos, vinieron tres. La caringa tamarindo era un baile popular. Toma y toma la caringa, toma y toma y bailarás. Toma y toma y toma caringa, toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma y toma. Caringa, caringa y toma, toma y toma y toma caringa, toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma y toma, caringa, caringa y toma, toma y toma y toma caringa, toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma y toma, caringa, caringa y toma. Llegados a este punto, a este momento, tenemos que hacer un pequeño parón para agradecer. Agradecer al Ayuntamiento de La Laguna, que desde el año 2014, el año en el que empezó este programa a recorrer toda Canarias, ha tenido especial interés en llevar Noche de Taifas no solo al casco de La Laguna, donde ya hemos estado, sino a todos sus pueblos y sus barrios, siempre que las posibilidades lo permitan. Y es que el interés es mutuo. ¿Por qué? Porque La Laguna es ciudad patrimonio de la humanidad. Tiene un patrimonio cultural riquísimo, valiosísimo. Es cuna del folclore canario, cuna de las tradiciones. Y nosotros, como programa dedicado a las tradiciones y a la música popular, no podíamos dejar de visitar siempre que nos inviten y siempre que podamos un municipio como este. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, gracias al personal de la Concejalía de Fiestas, gracias a Miguel Ángel, concejal de zona, que se ha volcado para que todo esto esté espectacularmente bien, y gracias a José Alberto, que está representando al Ayuntamiento en la noche de hoy. Así que siempre La Laguna tendrá a Noche de Taifas a su más entera disposición. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes en el público esta tarde vi a un josico conocido. Yo la quería como conocer. Y ella me dijo, mira, después te quiero contar una cosa. Pero como no atiné a saber qué era, le voy a decir que venga mi amiga María José Martín para que me cuente qué es lo que me quiere decir. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, entre mi gente bien. Oye, ¿y tú me querías contar una cosa? No, se la quiero contar, Elvi, a ella. Adelante. Tú eres la bella señora, tú eres la bella señora que nos protege y perdona.
Qué bien. Me paré mucho. Y es que te dan estos parones así, estas sorpresas, y uno se queda con, claro, se queda compungido, porque no hay nada más bonito que venir a una localidad, a un enclave de tradición como es la Mercedes, y que su propia gente, la gente del pueblo, la gente del barrio, quiera rendirle homenaje pues a esa fuerza suprema, en este caso a Nuestra Señora, la Virgen de las Mercedes. Creo que es el homenaje más bonito y ha sido un momento que no sé a ustedes qué les habrá parecido, pero a mí me encantó. Y ahora, claro, los del grupo Mensaje Romántico van a hacer una canción que me esconcha el momento. Y es que ellos nos van a hacer ahora la canción que se llama Basura. Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado. Y envenenado con saliva de traición, me muero enamorado. Porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano, que ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Bueno, yo hoy no los he saludado, yo tengo que hacer un parón para saludarlos, porque mis copresentadores están, hoy los tengo minimizados y tengo que darle su protagonismo también. Vamos a darle un fortísimo aplauso, como ellos se merecen, a Pancho y María Antonia. A ver, Pancho. Ay, mi madre. No lo veo muy católico yo hoy. Yo creo que fue al médico a cabecera y le dijo que las cosas no estaban bien. A ver, Pancho, ¿dónde te puedo poner yo hoy, chico? Vamos a ponerlo, a ver, aquí. Al lado de los ayuntamientos, que él sabe. Vamos a poner a Pancho aquí. A ver, por aquí. A ver, María Antonia. María Antonia le ha hecho un ojo a un señor que está sentado por ahí. La voy a poner para allá. María Antonia se viene hoy conmigo. Mira, te voy a decir una cosa. La voy a poner al lado tuyo. Cuidadito con estarla tocando. Al lado tuyo se queda. Ahora sí, todo el mundo colocado y todo el mundo dispuesto, vamos a escuchar a la parranda del Batán, que nos va a hacer Yo subí al Teide.
subí al Teide para ver una salida de sol. Y no pude contener las lágrimas de emoción. Una nube que vagaba, muy contenta de alegría, al Valle de la Orotava, al Valle de la Orotava, a darle los buenos días. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. Del puerto La Cruz, rincón del puerto La Cruz y sus noches de holgorio, el amor y la quietud, el amor y la quietud y el barrio de San Antonio. Viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva el Tóquio de lejos, viva el puerto y la Orotava, viva el puerto y la Orotava, paraíso y carrero. Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. Un fuerte palpitar. Yo no sé lo que le pasó a los chicos del Mensaje Romántico hoy, porque vinieron con un repertorio que a mí me tiene antes que si basura. Después no sé qué más van a hacer. Y ahora van a ser El Vagabundo. ¿Pero ustedes de qué van? ¿De qué vinieron? Venga, venga, a tocar y a vagabundear. Vamos a ver. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor.
El sol brilla en lo infinito, el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Por el mundo voy, sin un querer, sin un amor. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Voy caminando solito, sin hallar un amorcito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Qué bien suenan estos muchachos de Mensaje Romántico, que se fundan por allá por el 2009. Esta gente era parrandera. Iban a Tegueste a echarse unos tanganazos de fiesta. Y claro, al ver tanto talento reunido, decidieron formar este grupo que, como ya les dije, es uno de los más capacitados para abanderar la música de amor, la música romántica en Canarias, para rendir tributo a grupos pues como los Tres Reyes, los Tres Ases. Y ya ven ustedes qué bien lo hacen, qué románticos son, qué pastelosos son, pero con qué gusto y con qué calidad lo hacen. Vamos a darle ese fuerte aplauso a los chicos de Mensaje Romántico. Y hablando también de la agrupación folclórica universitaria, vamos a preguntarles y hablar un poquito más con ellos. Creo que va a venir conmigo Aarón. Aarón, vente conmigo para acá. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Bien? Bien, sí. Bueno, y además tengo que decir, que lo conozco personalmente, ¿no? Y es gomero, pero de los gomeros, de esos que dicen por ahí que no tienen ni un pelo de tonto. Pues este. Este es gomero. Bueno. Aarón, agrupación folclórica universitaria, 32 años, llevando a cabo una labor espectacular con la gente más joven, en este caso del entorno de la Universidad de La Laguna. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ese valor de aglutinar a la gente joven y ese valor de llevar la música tradicional a lo más alto dentro de la universidad. Bueno, pues como tú bien has dicho, aunque somos jóvenes, sentimos amor por nuestra tierra y la verdad que cuando uno sale de su casa, llega a Tenerife, La Laguna, la universidad lo acoge, y no perder esa unión con lo que ya cada uno traíamos de nuestra isla, pues es una suerte que nos abran las puertas de la ermita central de la universidad y allí conozcas a gente, casi 500 personas que han pasado por la AFU, uh-huh, que te enseñan a conocer un poco mejor el folclore y amarlo más si cabe. Oye, y tú me imagino que habrás aportado tu parte gomera, del folclore tradicional de La Gomera. Algo. Me imagino que eso también es una de las riquezas fundamentales del grupo. Cada uno viene de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, y cada uno aportará lo que trae de su isla. Efectivamente. Cada uno, como venimos de islas diferentes, sabemos qué es lo que representa, cuáles son las características. Le damos unos matices que quizás cuando se hace folclore fuera de contexto o algo así no lo tiene. Y bueno, eso es lo que enriquece el folclore, el repertorio de la AFU. Bueno, han pasado por la AFU grandes personalidades, grandes talentos, grandes portentos de la música tradicional de esa tierra. Víctor Batista, Mariby Cabo, Benito Cabrera fue director. ¿Qué se siente al estar en un grupo con tanto nombre, donde han pasado tantísimas personas y donde pasarán, esperemos que muchas más? Pues imagínate, como te decía antes, no solo grandes personas, son más de 500 personas o casi 500 personas las que han pasado por ahí. Y es un honor que haya referentes ahora mismo en la música tradicional canaria, que hayan sido los pioneros, los que tienen la culpa de que AFU exista. Y nosotros, imagínate, recoger ese testigo, pues es una responsabilidad inmensa. Eso debe ser una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con orgullo y como tú dices, ojalá que no pare nunca esto. Aarón, y vamos a rendirle un homenaje a tu isla. Sé que van a ser folías, seguidillas y saltonas. Pero claro, yo lo digo en este lenguaje que todo el mundo me entiende. Ahora tú lo vas a decir silbando. Vamos a ver. ¡Vámonos! Yeah.
como cantos de lamento. Se juntó la pena mía con los silbidos del viento. Se juntó la pena mía como cantos de lamento. Ande más vivo, ande más vivo, señores bailadores, ande más vivo, porque me recondeno cuando les miro, cuando los miro. Que no se casa, que no se casa. Cómo se bailan danza antigua, danza antigua. Danza antigua, andando en la laguna siempre te encuentras. Barranda de estudiante radiando cuerda, radiando cuerda. Rajeando cuerda, una novia en el hierro que yo tenía. Engordándome estuvo con quesadilla, con quesadilla. Con quesadilla, la resaca que tengo la comí ayer. Menuda cargacera de rompo miel. Ron con miel, dicen que no se usa la despedida. Yo le digo, señores, que se despidan, que se despidan. Tengo al director del programa, Víctor Falcón, encantado, porque él cada vez que viene a Tenerife, él es de Gran Canaria, y cuando viene a Tenerife se lo pasa increíblemente bien y está de lo más cómodo. ¿Por qué? Porque se queda en el Hotel Príncipe Paz, que está en Santa Cruz de Tenerife, justo enfrente de la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Un lugar encantador. Mira, unas camas, que ahí te puedes escarranchar, que no hay ningún problema. Una comida que hacen allí, un buen servicio, que sí, que cuando ustedes vengan a Tenerife se pueden quedar en el Hotel Príncipe Paz. Bueno, vamos a continuar. Y quería decirles o informarles, ustedes saben quién es Benearo. Ya saben que Tenerife estaba dividida en varios menseyatos. Benearo era el mensey de Anaga, un mensey envuelto de mucha historia y mucha leyenda. Lo llaman el mensey loco. Dicen que enloqueció cuando vio que su patria se perdía en manos de los conquistadores castellanos que se estaban haciendo con Tenerife en la época de la conquista. Esta historia sería la inspiración de Ramón Gil Roldán para crear la segunda parte de su poema La tierra y la raza. Y además, esta parte sería la base literaria para la cantata del mensey loco de los sabandeños. Sabandeños que, por cierto, desde Noche de Taifas, felicitamos por su 50 aniversario, que cumplan otros 50 más. Muchas felicidades.
Pues este nombre, el nombre de este mensei de Benearo, es el que han escogido un grupo de vecinos que aman el folclore y aman el baile, para unirse y en sus ratos libres, en sus tiempos de ocio, dedicarse a hacer lo que más les gusta, dedicarse a bailar, ¿sí o no? A bailar. Y para demostrarlo y aprovechar que Noche de Taifas viene a las Mercedes, van a acompañar a la parranda del Batán con unas bonitas folías. Vamos a recibirlos en esta plaza con un fortísimo aplauso. Del alma, el noble
Sí, señor, folías cantadas por la gente de la tierra y bailadas por la gente del pueblo. Eso tiene un valor incalculable. Así que, chicos, muchísimas felicidades y qué bien lo han hecho. Muy bien. Bueno, y el Mensei Romántico nos va a hacer ahora una de esas piezas también bonitas, 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 donde las haya. El gran bohemio. Vamos a escucharla. Para mí no vale nada, me embriago con el néctar de pasiones, mis penas las perfumo con canciones. Si quieren conocer a un bohemio, aquí tienen mi mano y mi amistad. Alcemos nuestra copa lentamente, brindemos por la eterna libertad. Aquí está la última copa de esta noche y la brindo en honor de una mujer, de una mujer que ha destrozado mi alma, que nunca, nunca he dejado de querer. Si quieren conocer a un bohemio, aquí tienen mi mano y mi amistad. Alcemos nuestra copa lentamente, brindemos por la eterna libertad. Ustedes ahora, qué bonita esta canción que nos va a hacer la agrupación folclórica universitaria. Tiene nombre de bicho y con cuernos. El caracol. Yeah.
Bueno, señores, y hasta aquí la primera parte de Noche de Taifas. ¿Por qué es la primera parte? Porque es que siempre el programa se nos queda chico. Nos falta más. Tenemos que escurrir estos grupos y estos cantadores y bailadores. Los tenemos que escurrir mucho más. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de La Laguna, en las personas de José Alberto Díaz y Miguel Ángel, concejal de zona, que se han volcado con Noche de Taifas, el personal de fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, a todos los grupos participantes, a la Parranda del Batán, a la AFU, a Mensei Romántico, a los bailadores del grupo del colectivo Benearo, a todos los invitados que han venido a Noche de Taifas y a los mercederos que son de lo mejor. Todo el mundo a bailar y nos vemos la semana que viene en Noche de Taifas. Señora, yo soy
y baja la población. Esta es la isla canaria, divertida y parrandera, y yo tendré que cantarla hasta el día en que me muera. Qué bien se siente un canario con el rumbo de la brisa, el arrullo de las olas y cuando canta una isla. Niña, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira, que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía. Con esta carrera no hay quien cante, no hay quien cante, no hay quien cante. Eche otro ron cristiano y tire pa'lante, y tire pa'lante, y tire pa'lante. Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu alma y mi vida se buscan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se buscan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Me llevaste en el vientre, luego me diste la vida, luego me diste la vida. ¿Cómo no voy a quererte si eres mi madre querida? ¿Cómo no voy a quererte si eres mi madre querida? Me llevaste en el vientre, luego me diste la vida. Hoy que el destino me trajo a esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual, es necesario que suene la guitarra para cantarle un corrido a Mazatlán. Yo sé que debo cantar con toda la alma para esa gente que puro corazón, a ver si llega mi canto a la montaña y desde el faro se escucha mi canción. Siempre cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu dictad me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, vete en tu camino, porque mi vida se apaga.
estrella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. El sorongo, mondongo de flaire, que salga la niña que entre y lo baile. El sorongo, mondongo de flaire, que salga la niña que entre y lo baile. Ni soy de la tierra, ni soy de la mar. Si este año no llueve, me voy a pescar. Allá afuera viene un barco. Allá afuera viene un barco cargado de gofio y polvo. Y dentro viene mi amor. Y nada otra que te consuela.